Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los paso a saludar. Estoy con mi libro de metafísica, Las causas mentales de las enfermedades físicas y la forma de tratarla. Vamos a estar leyendo un poco del diccionario de cómo se crean las enfermedades, cómo las crea la mente. Y por otro lado, bienvenidos. Muchísimas gracias a los que están hoy aquí en el live. Vamos a estar platicando con ustedes un ratito, ver cómo le están pasando. Traigo una pastilla, así es que ustedes disculparán. Y bueno, gracias a todos los que se están conectando, amores, corazones de melón, lo valoro muchísimo. Antes que nada, quiero hacer un pedido a mi gente de México que está entrando, que está compartiendo este live. Les quiero pedir que nos unamos, que es el momento de unirnos de forma positiva y ayudar a los demás. Acabo de leer una nota que me mandaron que dice que están incitando a gente a robar a los comercios en el Valle de México. Les pido por favor que sigamos con la prudencia, que sigamos con la conciencia. Definitivamente esto que está pasando, independientemente de que si lo creó el hombre o no, de que si es algo político o no, es algo que nos está llevando a un cambio de conciencia. Y está pasando para que recapacitemos, para que recapacitemos y dejemos el ego, el solo pensar en nosotros mismos, en la violencia, mi México, que hay tanta violencia, todos los patrones y todas las cosas negativas que existen a nivel mundial. Parte de este caos que estamos viviendo es para tomar conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque siempre pasa, y pónganse ustedes a pensar, si no les pasa a ustedes, que cuando tenemos una situación difícil, una enfermedad fuerte, un pleito fuerte, que pierden o perdemos nuestro dinero, etcétera, 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 por lo general caes, ¿o no? Caes muy bajo, caes en dolor, en sufrimiento, en angustia y pides al universo, a quien tú creas que por favor esto se acabe y salir victorioso. Bueno, este es un momento de crisis y muchos de nosotros estamos pidiendo salir victoriosos. Entonces, que cree un cambio de conciencia. Yo creo definitivamente que esto está pasando para que nosotros nos caiga el 20 y tomemos conciencia de que ya no podemos seguir así, de que ya no podemos seguir lastimándonos unos a los otros, pensar que todos somos uno. Entonces hay que unirnos, amigos. No sé cómo le estén pasando desde donde me estén viendo. Son momentos de sacar la garra, como siempre se los repito, y son momentos difíciles. Son momentos en que mucha gente está perdiendo su trabajo, mucha gente se está volviendo desesperada porque está cuidando a los niños y pues se desesperan. Otra gente ya no aguanta a los que están cerca, otros se tienen que ir a trabajar con la angustia de que no vayan a quedar infectados. Hay mucha energía, hay mucho caos allá afuera. Entonces yo les pido por favor que tomemos conciencia, que hagamos una pausa, que si conoces a alguien que vaya en el camino, en el rumbo negativo, que no esté entendiendo la lección de que esto está pasando para un crecimiento global, con mucho cariño, con mucho amor, trates de ayudar a esa persona. No se pueden permitir que se estén haciendo organizaciones para ir a atracar, para ir a robar centros comerciales o lo que esté abierto en México. ¿Por qué? Porque afectas a otras personas y al final causas un mal. Entonces, es el momento de unirnos. Les pido, por favor, a donde me estén viendo, vibremos con amor, que la vibración del amor, la frecuencia del amor, es la vibración más alta. Entonces, independientemente de cómo le esté pasando cada uno, vibremos en amor. Es muy, muy importante. Gracias por escuchar mis palabras y ojalá podamos ayudar, porque siempre se los he dicho, si ustedes están conectando hoy aquí conmigo es porque conectamos con algo, sentimos algo parecido, tenemos algo, aunque sea una cosita que coincidimos. Bueno, los voy a leer y después vamos a leer sus preguntas acerca de alguna enfermedad causada por la mente, porque repetimos, todas las enfermedades, dice la metafísica, las provoca la mente. A ver, hola Víctor, hola Ana Leticia, hola Fernando, hola Merlos Salgado.
Hola, Cats Books, Brox. Hola, hola Raulita. Hola, Chayule, bendiciones. Hola, Esther. Hola, Jorge Campos. Adriana, todo esto lo ocasiona Televisa y TV Azteca por dar mala información. Yo, la verdad, no veo Televisa y TV Azteca. Yo me encuentro en estos momentos en Los Ángeles. Veo poca televisión desde quiera donde esté. Si te refieres a los atracos que está pasando en el Valle, ojalá sea mentira, ojalá sea mala información. Si no lo es, les pido que ustedes me ayuden a difundir que nos tenemos que unir, que tenemos que permanecer muy unidos, muy fuertes, sacando la garra y vibrando en amor, no haciendo más daño del que ya hay y tomar esta experiencia como un cambio de conciencia. Nos está pasando como cuando nos pasan cosas difíciles para que nos caiga el 20 y cambiemos la conciencia. Alejo, ¿dónde puedo ver Corazón Valiente? La quitaron de Netflix porque ya la están pasando de nuevo en muchos países. La están pasando en Rusia, la están pasando en Armenia. Entonces, por el momento no está en Netflix. No sé en qué países la estén pasando, la verdad. Hola, hola Verónica, hola, hola abogado, hola Silevi, hola Twinkie, muchas gracias por conectarte, Irfinita, Valerie, vamos a ver si hacemos, porque no veo ninguna pregunta de las causas mentales. A ver. Pues, y no me acepta. Hola Cristina, hola Serrangel Aguilera. Hola Fe Jacobo Alarcón. Hola Ionut Cotanz desde Rumanía. ¡Wow! Hola Isaura, hola Jorge Campos, las televisoras. Te digo. No, 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 no fuimos live con. No sé qué pasa. Si me mandan invitaciones y luego sale que no se puede. Saludos desde Alemania. ¡Wow! ¿Cómo está la cosa por allá? Hola, Andrea. Hola, Químico desde Córdoba, Veracruz, mi tierra. ¡Ay! Ya nos salió un lunar, el que nos gusta. Hola, saludos desde Managua, Nicaragua. Yo admiro la telenovela Corazón Valiente. Muchas gracias. Se ve por YouTube. Mira, por YouTube. Estel Carlos desde Brooklyn, New York. John, Laura, Joana, Oguerejo, o Guerrero. Saludos desde Utah. Roberto, Camila, desde Chile, muchas gracias por conectarte. Hola, saludos desde Ciudad de México, cuídense mucho. Saludos, Jorge, desde México, querido y adorado. Saludos desde California Sur, Prisma Sur. Laura, Ruth, hola, Lucía, hola, Jo Marín Ramos, Ginadia, saludos desde Argentina, Diego, hola, Cristian. Cristian, ¿de dónde? Es que va muy rápido. Desde Veracruz, Alvarado, Veracruz, sí señor. Hola William, hola Fénix. Ah, ya me fui mal. A ver, aquí hay una preguntita interesante. Me pregunta Fénix Star 2, que si tengo miedo al coronavirus. Los miedos te frenan, te paralizan. Obviamente soy humano y muchas veces de mi vida he vibrado en miedo. Aunque trato de canalizarlo, de rezar mucho, de pensar que todo va a estar bien, si me llegan mis momentos de miedo y trato de convertirlos a amor, estoy probando nuevas meditaciones, nuevas cosas, nuevos cursos. Sí, ese miedo que estoy canalizando hacia otras cosas es por mi familia que está en México y lo que trato de hacer es hablar más con ellos, hablar más con mis papás, estar más pendientes de ellos, de mis hermanos, mi hermana, mi hermano, pidiéndoles que se cuiden y demás. Al final, cada quien asume sus responsabilidades de las decisiones que toma en su vida, nada más que sí, más que miedo, responsabilidad por mi familia, responsabilidad por ustedes, responsabilidad por decir y
Sí, me resuena muchísimo que cuando esto pase no quede una lección de que esto pasó para un cambio para bien, para que valoremos más las cosas, para todo lo que les dije al principio, y que no agarren, o sea, como ese despertar, que no agarremos ese despertar, que pase todo esto y sigamos malgastando el tiempo, no sé, todas las cosas que te puedes imaginar negativas o de no valorar el tiempo o la vida o creer que somos eternos, que como no haya un cambio de conciencia. Eso sí, más que tener miedo, sí tengo como la responsabilidad de si yo lo sé, compartírselos a ustedes y si lo toman bien y si no, no. Y el miedo lo transformo en vibrar en amor y en rezar. Sí tengo y cuando tengo lo transformo. Espero te haya servido mi respuesta. Tengo que poner una carita porque si no, no suben los mensajes. Voy a poner una de... ¿Estoy hoy? Víctor JRM, a ver, voy a aceptar otra invitación, nada más que, pues espero que sí entre. A ver, venga. Ya está. Lady, muchísimas gracias, Lorani, muchas gracias. No, me sale que no las aceptan. A ver, no sé si soy yo o qué está pasando. Miche, a ver. Ya van tres invitaciones que acepto y las tres sale decline. No sé qué está pasando. Aunque duele, me considero. ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy de Chile. De Chile. ¿Cómo está la cosa por allá? Todo ha crecido muy exponencialmente, ya hay 1.000 casos, habían 700 antes de ayer y la gente, aún hay gente que no cree. Y lo de aquí, yo estoy en cuarentena hace como una semana, pero mi papá sigue yendo a trabajar, entonces es complicado. Sí, ya sé, yo también llevo una semana de cuarentena, igual. Mi papá está en Veracruz, México, y él creo que también está en cuarentena, nada más que mi hermana y mi hermano siguen yendo a trabajar. Entonces, pues sí, quieras o no, es algo que nos pone nerviosos. ¿Y qué se dice por allá? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los ánimos? Porque después de lo que pasaron, ahora esto pues es como que una tras otra, ¿no? Sí, hay mucha gente, generalmente los adultos mayores, que son los que están con más riesgo, que no creen. Y la familia es la que se preocupa y trata de decirle que se queden, pero es complicado. Y también como que tratamos de que la gente no se infecte, pero si siguen yendo a trabajar, es complicado. Sí, es verdad. Pasa y me pasa con mi mamá que no cree, bueno, cree, pero no cree. La señora Claro. donde trabaja tiene un restaurantito y la que le renta, pues ya está bien grande, ya tiene como casi 90 años y anda entera caminando por todos lados y todo. Y ella dice, ah, no pasa nada, no cree. Y así muchísima gente de verdad es escéptica y no creen. A mí se me hace... Ah, Es que da rabia porque al final nosotros nos preocupamos por ello. Sí, y Dios no lo quiera, les pasa algo. Todo lo que se Por está viendo en supuesto. Italia y todo lo que se está viendo en todos los lugares que no hay mascarillas para ponerles, no hay respiradores, no hay, y se ven los hospitales llenos. No, el hospital está colapsado. Sí, no quiere uno ver eso, pues en su casa, en su familia, con su familia, porque de por sí como están las cosas, sí entra uno en preocupación. Lo que hablábamos del miedo, claro que existe el miedo. Claro. Y aunque uno le diga Sin la ejemplo. gente, yo también tengo amigos que sus papás son grandes y no creen. Es que nunca había pasado algo como esto. También hay que ponernos en sus Claro. zapatos. En sus Y vidas. como nunca había pasado, no, la gente no sabe qué hacer una encerrada, porque como que se pone nerviosa, está ansiosa, está en esta incertidumbre. Sí, se aburren. Yo ayer hablé con mi mamá y me dijo, le dije, ¿cómo estás? No sé qué, estaba en casa, que le hace bien estar en casa y estoy aburrida. Le dije, ponte a hacer cosas que no haces por lo general, nada más que pues sí, me imagino que con ese día a día de estar con gente y aquí y allá y tal, pues les da vida también a nuestros adultos mayores. Es preocupante.
Hay que seguirlos cuidando y hay que seguirles diciendo, no obligándolos, porque uno se vuelve rebelde cuando te obligan, pero pues sí decirles o enseñarles algún video o algo, seguirles haciendo tomar conciencia, pues creo yo. Sí, que tomen conciencia las demás personas y también como el autocontrol para la gente que está encerrada o cómo poder como liberarse de toda esta tensión, ¿Y tú hacer ejercicio, leer un libro. qué haces en un día? ¿Qué haces? Ejemplo, cocino, hago ejercicio, trato. Ahora muchos famosos han hecho lives como tú, que te he visto todos los días, y varios famosos, y yo trato de como enviarle, preguntarle cómo están, qué han hecho, porque ahora uno siempre dice, siempre me falta tiempo para hacer cosas, y ahora que uno lo tiene, ya no se ocurre qué hacer. Sí, es verdad. Aunque cuando trabajas desde casa y tienes a alguien en tu casa, como yo tengo a mi esposo aquí, pues aquí, ya te sale más trabajo. Me imagino que ustedes que los que nos están viendo y tienen niños, también es como mucho más trabajo porque aparte de todo lo que tiene uno que hacer es pues cuidarlos a los niños o al esposo, que Ya ves. siguen siendo los hombres como niños. Si me está viendo, los Sí. hombres que nos estén viendo van a decir... Que yo estoy en la universidad y ahora estoy con el tema de las clases online y igual es complicado porque no es la misma enseñanza. Igual para mi hermano chico, de que tiene que hacer trabajo y de que si no tiene buena internet no puede tener clases, Es entonces verdad. es complicado. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar? Yo creo es que mi papá es enfermero. Entonces él como que me dice el tema de los cuidados, cómo hay que orientar a la gente, porque él hace charlas. Y lo que él dice que el peak de todo esto va a ser en mayo aquí en Chile, porque aquí va a ser invierno, cuando la gente más se resfría. Allá en Los Ángeles Ya ya pasó. fue invierno, Ya ¿no? pasó. Ya acaba de entrar la primavera hace 4 días o algo. Claro, y aquí estamos en verano, hace mucho calor, 30, 34, 35 grados, y ahora empieza a bajar de a poco y en mayo ya va a ser el frío y mucha gente aquí se enferma, entonces ahí siento que va a ser el pico. Fin de abril. ¿En qué está mi papá ahí? Okay. ¿Con quién estás? Con mi papá. Ahí está. A ver, enseña al papá. Sí, es que. No quieres salir. A ver. No, ahí, espera. Espera. Hola, Hola. ¿qué nos cuentas? ¿Cómo están las cosas por allá? Capital. Sí, ahí dándole, pero de a poco la gente ya está tomando más conciencia de esto. Y ahora, por ejemplo, hoy día fui al supermercado y bueno, hay filas largas para poder entrar al supermercado, entran de 20 personas y nos dan alcohol gel antes de entrar al supermercado. Están limpiando todo y la gente se está preocupando un poquito más, porque de Una primera hora de fila. la gente no creía mucho en esto, pensaba que era mentira. Sí. Sí, es que todavía Y la sobre todo la gente... gente mayor dicen que no, que ellos no se enferman, que no. Sí. Y ahí estamos atacando. Yo ahora estoy orientando por teléfono, estoy en una empresa, una clínica, que doy orientaciones médicas telefónicas. Entonces estoy trabajando de la casa, orientando todos los días ciertas horas. Todas las consultas que me pide la gente. Qué bendición. ¿Y qué le recomiendas a nuestros adultos mayores que nos están oyendo, los familiares? Porque no creo que muchos nos estén viendo ahorita, pero a sus familiares que les puedan decir sin sonar que se lo impongan, pero algún consejo. O sea, si sí tienen que salir. O, por ejemplo, mi mamá tiene 70 años, ahorita cerró el restaurante y la semana que entra quiere abrir. O sea, si abre, ¿qué recomiendas tú? Wow, es difícil, porque lo primero, lo ideal es mantenerse en casa, porque estando en la casa no se van a enfermar. Si aquí, para poder contagiarse, es cuando se junta con más gente. Y uno de ellos, este bichito se transmite tan fácil que, por ejemplo, cuando uno va en el metro y se afirma en la manilla del metro y está contagiado, porque lamentablemente hay gente que tose, estornuda y se pone la mano en la boca. Y se afirma el fierro de la manilla del metro, ¿cuánta gente pasa por el metro? Uf, ¿cuánta gente se enferma? Entonces, lo ideal es mantenerse en la casa y no salir. Ahora, si sale, andar con su alcohol gel. Mucha gente acá en Chile está usando mascarilla y guantes. Sí. Sí, tienen que salir. Ojo también que los guantes se los tienen que poner en la cara porque al final se está transmitiendo de igual manera el virus. Los guantes, sí. Sí, es verdad.
Y que es verdad, ¿qué tiene de cierto esto que la mascarilla la debe de usar quien está infectado o todo el mundo? La boqueta. La verdad, sí. A ver, en general, el que usa mascarilla es el paciente, el que está infectado. El que está infectado tiene que usar mascarilla, entre comillas. Pero si la persona no usa, anda contagiando a los demás. Entonces, el personal de salud, que es la primera línea que atiende, ellos deberían usar mascarilla. Pero están tan agotadas en todos lados las mascarillas que la cosa está difícil. Pero si uno usa mascarilla es para prevenir. Okay. La prevención es para los adultos mayores. Lo ideal es que los adultos mayores y los niños usen mascarilla. Uno, entre comillas, que es joven, si se enferma, puede salir de esto. No hay problema. Son los adultos mayores los que no... Lo que los es más peligroso. Cuentan. ¿Y los niños tienen el mismo riesgo? Porque se dice tanta información. A ver, dile que no se ve. A ver, entre los niños pequeños, en general, pero los niños tienen buenas defensas. Ya, no hay problema. El problema es que esto puede dejar con pequeñas secuelas en los pulmones. Ese es el problema. Entonces, lo ideal, que tomen bastante líquido, que se queden en casa y hacer cosas diferentes. Aquí con mi hija se ha puesto a hacer dulces, panqueques, cosas que nunca había hecho. Ahí, por internet, anda bajando recetas para cocinar. ¡Qué maravilla! Y lo otro... Sí. Nos tienes que pasar es que recetas. Ay, sí. Ay, no, no le... Nos tienes que pasar las recetas. Ah, ¡ah, sí! Sí, que ahí trato de ver en YouTube cosas fáciles para aprender, pero ayuda poco. Ah, muy bien, qué rico. ¿Y Adri, has tenido muchas reuniones por a través de cámara o cosas así, o no? Sí, de hecho, pues todas mis reuniones han sido por Zoom, las clases, por live, las conferencias, por FaceTime. Les cuento que ayer le hice un FaceTime a mi mamá, y estaba, sí, estaba toda, lo veía así como, no podía creer que nos estuviéramos viendo por video y con cara así de ay, sorpresa y emoción. Y se siente bien bonito para los que no lo han intentado con sus familiares, sí, que están, ya son adultos mayores y que no están muy acostumbrados a hacer FaceTime o por WhatsApp, sí, o por lo que sea. Yo estaba cocinando y llamé a mis abuelos y estaba como, hola, ¿cómo está? Y yo, ¿cómo enciendo esto? Y yo ahí explicándoles, pero así para poder ver, ¿no? Porque yo, para prevenir, no los voy a ir a ver en toda esta cuarentena. Es lo más inteligente, lo más amoroso que puedes hacer por ellos, porque sí es muy inconsciente si ellos son los que están en más riesgo y si los amamos, pues no podemos arriesgarlos, la verdad. Aunque sigue pasando que los van a ver, yo sé de varios casos que no piensan en eso, piensan en nada más en ellos, en ver a la persona y la ponen en riesgo, la verdad. Sí. Y Adri, dos preguntitas más. Cuéntame. ¿Tienes nuevos proyectos o algo pensado? Tengo una película que se va a estrenar en verano, la hice el año pasado en México, se llama Cada quien su vida. Bueno, va, a lo mejor va a cambiar el nombre, ¿no? Una película. Estoy también preparando proyectos con México, ya que es que no se los puedo decir hasta que ya estén más cocinados. Claro. Estoy preparando varias cosas de mi parte y haciendo castings también. Digo, ahorita lo de los castings está paradísimo, todo lo de la industria está parado. Ahorita lo que más está moviendo es todo lo social media digital, es donde más tenemos interacción. Sí. Y es bonito porque empieza uno a experimentar y a hacer otras cosas que por lo general no había uno hecho, como esto de hacer lives pues diario, claro, o a grabar videos como para Lazo, para TikTok, que eso está súper, sí, divertido. Y luego se te ocurren unas ideas de repente, así que, ¡ay, voy a hacer esto, que sea la cosa más tonta del universo! Yo me río mucho y creo que a ustedes también les hace pasar un buen momento, que ahorita lo necesitamos, porque la verdad estamos... Sí. Pues entre que sí, saliendo y bien y todo, pero con todos traemos ahí la angustita en el corazón, entonces pues sí necesitamos. Claro, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre de qué va a pasar, y como dices, yo me entretengo harto porque ahora muchos famosos empiezan a hacer live y empiezan como esa cercanía con el fan para saber que, cómo está en su país, entonces ahí uno se entretiene también. Sí, eso es súper positivo, así es que pues también hay que ver las cosas positivas de todo esto. Y ya por último yo te voy a preguntar, ¿cómo está la...
la cosa de que hay violencia o no, porque hoy yo leí un artículo, como dije al principio, que pues ya estaban tratando de robar y de atracar cosas en una parte. Aquí, robaron un banco, ¿no? Sí, que hubo un robo en un banco, pero eso fue hace como 3 días, y al comienzo hubo mucha pelea en los supermercados. Ahora, como está todo tan restringido, que entran de 20 personas, ya no es tanto, como que está todo parado. Okay. Ah, y sobre el tema del estallido social, que eso partió en octubre, bueno, ya no se puede ir a las marchas, entonces está todo detenido completamente. Bueno, pues sí. Quiera uno o no, estos tiempos pues sí nos hacen pensar y nos hacen recapitular todo y adquirir nuevos hábitos, porque si ya no se nos había hecho hábito algo bueno o malo, pues ya como que lo podemos cambiar con este encierro. Sí. La última cosita, ¿cómo se llama tu libro, el que lees? Porque siempre te lo veo en la mano. Se llama Tú puedes sanar tu vida, de Luisa Hay. ¿Y de qué habla, como en muy pocas palabras, como para ya ver con otra gente? Que la mente causa todas las enfermedades. Y te dice qué pensar para curar cualquier enfermedad. Sí, siempre lo traigo. Ya, ¿cómo se llama? Una pregunta. ¿Para qué? ¿Cómo se llama el libro? Ah, Tú puedes sanar tu vida, de Luisa Hay. Ya. Ya. Yeah. Muchas gracias por contestarme. Lo buscas, creo que está en inglés, no sé si en español, yo creo que en español también debe estar, está gratis, si lo googleas, tú puedes sanar, ahí viene, yo lo volví a buscar y ahí lo encuentras. Ya. Yeah. Muchas gracias por contestarme y espero verte estos días y, gracias. Bueno, mucha fuerza para mí. Claro que sí, igualmente, muchas bendiciones, mucha luz. Gracias, chao. Gracias por los tips que nos dio tu pa también. Chao. Chao. Bendiciones. Chicos, muchísimas gracias a todos los que entraron a live. Acéptame, Sonu. Traté de aceptar, pero me salió que no. JRM, please, acéptame. Ah, muchísimas gracias. Vamos a hacer esto diario, no se preocupen. Vamos a estar aceptando. Vaya, gente, ya no me está saliendo. Exacto, la mente te sana y te enferma, y donde te toca a nosotros, así es. Álvarez, hola. Amrey, hola, desde Puerto Rico. Sujei, hola. Mercy, hola. Oscar, hola. Yuji, salúdame desde Van Gogh. ¡Wow! Bendiciones hasta allá. Merlanca, hola. Blanca, hola. Jacqueline, hola, desde Brasil. Talía, hola. Desde África, wow, a ver, cuéntanos, ¿es verdad que no hay, Adriana Fonseca Fans desde África, wow, que no hay coronavirus en África? Porque ayer nos decían eso, ¿es cierto o no? Yo también, Anita, te quiero mucho. Ormanel, tengo prendido un incienso, ya estoy así en el cuarto, entonces ya tengo todo el humo en los ojos. Rudy, Nati, desde Chile, qué bonito, muchísimas gracias, me encanta el acento chileno, me encanta, así se me cae la baba al escucharlos. Veía yo muchas caricaturas de chiquita que era acento chileno, entonces me recuerda como cuando era chiquita. Niña, pues, Rosalinda Lucy, así es, presente. A ver, y el último, porque es que ya no sé quién me había dicho. Arabella, muchas gracias. Ando peinada, la despeiné. Randall, Yugis, Adri, te sigo desde que era. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí bien, es un placer saludarle. Igual. Desde Managua, Nicaragua. Ándale, ¿cómo está la cosa por allá? Pues aquí, un poco bien, la gente pues bastante preocupada, las autoridades de Nicaragua pues no han tomado ningún tipo de medida, o no han puesto ninguna cuarentena, pues se dice que solamente se reportan 2 casos, y pues nada, hay otros casos que dicen que están pues como sospechosos.
pero hasta los momentos solo reportan dos casos. Un caso que es ya delicado y otro pues que va mejorando. Entonces, pues así está la situación. Ay, pues bueno, qué bendición que nada más haya dos casos en Nicaragua, qué bueno. Así es. Gracias a Dios, nada más que pues sí hay que tomar las precauciones para que no esos dos casos, todo, en todos lados empezó con uno o dos y se fue extendiendo para no que esto se salga de las manos. Y la gente, pues dices que sigue trabajando, sigue yendo a todos lados, normal. Pero bastante preocupante, ya que pues no se han cerrado las fronteras, siguen llegando cruceros y pues pienso que es un riesgo, ¿no? Estar aceptando turistas que vienen de diferentes lados y que de cualquier manera pueden traer un virus a Nicaragua y pues nos van a poner en riesgo a todos, ya que el sistema de salud también no es tan competente, ¿no? Para luchar contra una enfermedad tan peligrosa. Sí, totalmente. Sí, es una bomba de tiempo. Así ha pasado en todos lados. ¿Y tú tienes a Así tus es. Familiares, tienes a tus abuelitos o tienes a personas de la tercera edad? Sí, pero ellos están como más alejados de las aglomeraciones. Prácticamente yo vivo en la ciudad, ellos ya están como más alejados, en lugares más seguros, ¿no? Porque pienso que este virus va a afectar más en las zonas más aglomeradas, en las ciudades. Entonces, pues, pienso que ellos tienen una ventaja por ese lado. Nosotros los que estamos en la ciudad, y yo pienso, de hecho, no visitarlos por ahora. No vaya a ser que ya tengamos alguna percepción del virus y pues nada, no queremos llevarlo a esos lugares. Entonces, pues mi recomendación es esa, que nos mantengamos donde estamos. Sí, totalmente. Totalmente. Y así hay gente que anda con las carillas, es que cada lugar le dice caretas. Sí, de hecho sí, las autoridades como la policía sí ya están usando mascarillas, aunque pues definitivamente se había dicho que no era necesario. Y yo creo que por una parte, pues, la gente se alarma menos, ¿no? Se alarma menos, se preocupa menos, pero también hay que tomar las medidas, las debidas precauciones para evitar un contagio. Hasta ahora, pues, sí se mira que ya anda mucha gente, ya el día de hoy, pues, ya se mira un cambio bastante grande, ya mucha gente usando mascarilla, más pocas personas en la calle, entonces como que la cosa, pues, no sé si cada vez más preocupante o cada vez pues nos vamos a quedar más despreocupados en casa. Pero hasta ahora pues ya se está mirando que la gente aquí en Nicaragua se está preocupando más. Entonces pues es un motivo más para quedarnos en casa, porque aparentemente las autoridades de nuestro país pues están de una o de otra manera ocultando la información real, ya que se dice que solamente son dos casos y se especula que hay cientos de casos positivos en el país. Entonces pues es preocupante. Sí es, cómo no. Digo, pues así empezó en México, así estamos parecidos creo en México, entonces. Sí, exacto. Adrianita, ¿algún mensaje que le quieras mandar a los nicaragüenses? Vamos a poner en el estado el video. Muchísimas gracias. Pues a todos mis amigos de Nicaragua, son tiempos de unión, son tiempos de mantener la calma, son tiempos de tomar conciencia de por qué nos está sucediendo esto como humanidad y de ayudarnos, de cambiar los patrones negativos y de que aunque mucha gente no lo crea, pues hay que ver qué está pasando en muchos lugares del mundo. Así es. Entonces hay que tomar sus precauciones. Si las cosas están así, no vayan con la violencia y no vayan con la rebeldía de que ¿por qué está así? Y a volverse malos, no. A volvernos humanos conscientes y ayudar a nuestro prójimo y, como tú dices, no salir a ver a nuestros adultos mayores, quedarnos en casa. Si puedes, tú quédate en casa. Si tú no puedes, ve, pero ve protegido con la mascarilla, ve protegido con los guantes, ve protegido y protege a tus seres queridos y, sobre todo, vibra en amor, que eso es lo más importante. Exacto. Yo pienso que es una forma de proteger a los mayores, ¿no? Aunque los tengamos un poquito al margen de ellos, pero es una forma de protegerlos y de prevenir contagiar a otras personas. Entonces yo creo que todos podemos colaborar de esta manera. Y bueno, pues nada, en caso aquí en Nicaragua, pues bastante fuerte la situación, ya que nos vimos golpeados por la crisis sociopolítica, socioeconómica, desde partir del 2018 y ahora pues se nos viene esto otro. Pues bastante difícil la situación para los nicaragüenses. A algunos se nos hace muy difícil quedarnos en casa sin ir a trabajar
Y pues de una u de otra manera tenemos que tratar de generar ingresos para sobrevivir, ya que pues la situación ha estado bastante dura, Adrianita. Pues bendiciones y que esto sirva para agarrar vuelo y reinventarse como país y que nos sirva a todos como Así forma es, global. así es, Y así bueno, es. te quiero mucho, gracias por entrar. Estamos. Igual, igual. Adrianita, otra cosa, te felicito, me encanta el papel en la telenovela, la estoy mirando todos los días en mi computador a través de YouTube y pues me encanta todo lo que haces. Saludos, Igualmente, éxito. bendiciones, qué lindo. Pues, Gracias. besos. A ver. Ay. Ya no sé cómo se hace. Bueno, amores, gracias a todos los que entraron. Nos vemos mañana, 12:30. Ya va a ser esta la hora. Creo que nos queda mejor a todos, ¿no? 12:30, Los Ángeles. Gracias. Los amo. Muchísimas gracias a todos los que entraron. Seamos valientes y amemos. Amén. Adriana, espero en algún momento que hagas live poder tener la oportunidad. Claro que sí. Vamos para arriba, sí se puede, a sacar la garra. Los amo. Gracias a todos los que entraron.